Bueno, iniciamos una semana de mucha información, pero sobre todo de propuestas. Y Así hoy queremos es. iniciar el análisis de esta forma, así que sean bienvenidos. ¿Qué te parece si comenzamos entonces con la información? Claro que sí, Sandy. Este primer tema, ¿lo puedes perfilar, por favor? Por supuesto. Hablaremos acerca de las propuestas del CACIF para poder reactivar así la economía nacional. Le mostramos entonces cuáles son esos planes que han dado a conocer. El proyecto está compuesto por 27 propuestas que reúnen leyes y acciones para un plazo de 10 años. Estamos hablando de un horizonte de tiempo de 10 años, pero hay que empezar ya. El número de iniciativas por eje, 9 tienen que ver con el tema económico-comercial, 5 con el tema de instituciones, 5 con el tema de infraestructura, 5 mercado y clima de negocios y 3 con el ámbito de recurso humano. Hasta llegar al 2030, donde nosotros estimamos que estas 27 iniciativas podrían llegar a generar 590.700 empleos. Es decir, estamos hablando que si hoy tenemos 1.300.000 empleos formales, podríamos generar otros 590.700 en los siguientes 10 años, explicadas por estas 10 iniciativas que madurarían durante ese tiempo. Las propuestas se dividen en 5 ejes. El económico, que contempla varias leyes: agilizar la devolución del crédito fiscal, la derogación del impuesto de solidaridad ISO, entre otras. El ámbito institucional, que incluye el combate al contrabando y promoción del turismo y otras estrategias. El de recurso humano, que define la promoción del salario por región, reglamentar el tiempo parcial y una nueva política nacional del salario. El de mercados y clima de negocios, que incluye la ventanilla de agilización de trámites de la construcción, entre otras. De infraestructura, que engloba varios proyectos para mejorar la infraestructura del país. De ponerse en marcha, según CACIF, se generarían 590.700 empleos formales, un impacto de 51.000 millones de quetzales y un crecimiento económico de 6.1%. Usted ya escuchó y conoció algunas de estas propuestas, ¿no? Y es que un factor clave va a ser precisamente la reactivación económica de Guatemala. Vea estos datos porque esto es muy importante para todos nosotros. Sandy, en este momento cualquier acción que vaya encaminada, por ejemplo, a la creación de empleo y a la reactivación económica de nuestro país es bienvenida. Uh-huh. En los últimos días, tanto el Ministerio de Economía como las cámaras empresariales, el día de hoy el CACIF, han dado a conocer sendas propuestas para esta reactivación económica. A priori, puede parecer positivo el hecho de que los empresarios estén proponiendo pues 27 acciones encaminadas a que el país tenga un crecimiento en lo económico, un crecimiento en lo laboral también. Sin embargo, conociendo la idiosincrasia guatemalteca, estas 27 propuestas pueden llegar a entramparse en la parte política que constituye el Congreso de la República. Y es que por eso es que vale la pena analizar el tema, porque lo que hay urgencia en este instante, fuera de reactivar el país, de reabrirlo, reactivar la economía, es crear puestos de empleo y que la gente regrese a laborar. Efectivamente, y con eso también ciertas facilidades o motivaciones también para que las empresas que cerraron durante este tiempo, Julio, porque claro, sabemos que muchas personas también se encuentran sin empleo por el cierre de empresas, se animen y puedan tener opciones para continuar y considerar la reapertura incluso de estos negocios, que creo que sería importante también, asimismo como las personas que antes de la pandemia estaban pensando en iniciar un negocio y que esto los detuvo. Bueno, también sería oportuno buscar entonces alguna propuesta que ayude a este sentido. No sé cómo lo ves. Sí, definitivamente lo es, Sandy. Ahora bien, cuando uno hace el análisis de lo presentado, por ejemplo, la semana pasada por el Ministerio de Economía y ahora lo que hay con las cámaras empresariales, vemos que hay una coincidencia, si no total, de un 90-95%. Entonces, falta ver qué es lo que va a pasar ahora en esta parte política, es decir, en el Congreso de la República. ¿Y por qué te digo el Congreso? Muchas de estas acciones necesitan no solo la voluntad política, sino que necesitan el apoyo también de sendas leyes que puedan refrendarlas. Y es aquí donde a mí me cabe la duda, porque algunas de estas acciones propuestas ya tienen algún tiempo, o sea, pareciera que fueran nuevas, pero ya han sido conocidos por otras legislaturas y a la fecha no han pasado nada. Tal vez sería bueno analizar algunas de ellas. Y para eso es importante
importante también que se puedan retomar, Julio, porque muchas se engavetan como, sí, como con, se literal. Conoce y pues quedan ahí, ¿no? Y en este momento es importante buscar precisamente esas iniciativas que puedan venir a fortalecer también, porque sin duda se va a necesitar este punto, la buena voluntad, por supuesto. Por supuesto. Los acuerdos que se puedan tener entre sectores y sobre todo estas propuestas que realizan el sector empresarial ya hizo desde la parte que obviamente a ellos les afecta y exactamente lo que solicitan. Ahora también está la parte del gobierno y necesitamos la parte legislativa para ver de qué manera se puede fortalecer este tema que va a ser muy importante para el país. Ahora bien, algunas de estas propuestas, te digo, ya presentan también senda oposición. Por ejemplo, el tema del salario diferenciado por regiones. Podemos ver algunas de estas. Por supuesto, adelante. Gracias, Andy, con la producción de A la Medida para que usted pueda analizarlo con nosotros. Algunas de ellas seguramente van a levantar polémica y revuelo, como el tema de los salarios diferenciados por región. Pues difícilmente se puedan obtener los consensos en el tema y podrían enfrentar hasta valladares legales, porque estamos hablando de salarios menores al salario mínimo. Hay propuestas que ya llevan un buen tiempo también, Sandy, estancadas en el proceso legislativo. Por ejemplo, tales como la ley de leasing o la ley de zonas francas, que están incluidas acá, sí, mas no son nada nuevo. Algo que por el momento lleva también años sin funcionar por la no aprobación de ningún proyecto por parte del Congreso es el tema de las alianzas público-privadas para las obras. ¿Cuántos años, Sandy, y no tenemos un solo proyecto de alianza pública-privada? También hay propuestas no polémicas, y hay que decirlo también, muy valiosas, como el apoyo a las MIPYMES, tú lo mencionabas, ¿verdad? El fomento al comercio electrónico, que evidentemente también el mundo cambió hasta en este tema, reducir la burocracia estatal y, por supuesto, promocionar el turismo. Entonces, tenemos ahí pros, tenemos contras y tenemos situaciones en las cuales, pues, creo que no va a haber mucho problema en alguna de ellas, pero sí creo que va a haber un entrampamiento en otras. Ya, de hecho, los líderes sindicalistas se han pronunciado con el tema del salario, como te lo decía. Exactamente, hay oposición en este aspecto. ¿Y tú cómo ves la situación, Julio? La propuesta que se hace y sobre todo también esos argumentos que plantean el hecho de que no hay igualdad en el pago por establecer esta propuesta que sabemos que ya ha venido por varios años, sí, incluso que se ha planteado. Salario diferenciado. Pero que al final hay muchos desacuerdos. Yo te digo algo, fíjate que en un primer momento cuando esto se hablaba del salario diferenciado, mi pensamiento era el siguiente, no, así tajante. Entonces uno analiza, ¿y qué es lo que pasa? Digo, no, porque esto no es justo. Sin embargo, cuando había este salario diferenciado hace ya algunos años en cuatro departamentos y específicamente en el departamento del Progreso, una persona del municipio de Morazán me decía lo siguiente, porque el salario en aquel momento diferenciado para ese municipio era de 1,500, imagínate tú, puede parecer muy poco. ¿Es eso, me decía, o en cambio seguir como estamos, absolutamente sin ninguna fuente de ingreso? ¿Usted qué preferiría? Y me dejó pensando y digo, bueno, puede ser que en algunos casos de verdad, aunque no sea una solución total, sí es mejor tener primero la oportunidad del empleo y tener también primero la oportunidad de tener algún ingreso que probablemente pueda hasta completarse con otra actividad, generalmente como pasa en el interior de la República, actividades agrícolas, a no tener absolutamente nada, que es lo que está pasando en este instante. Es complicado, Julio, porque obviamente sabemos que a veces los salarios en los departamentos es muy complicado porque son muy bajos, no llegan así ni siquiera es al salario mínimo. Pero también, entonces, ¿cómo verificar de que si se establece un salario mínimo diferenciado, que sí se cumpla? Porque imagínate, se puede establecer y decir, bueno, esta es la motivación para que por lo menos lleguen a este salario, pero en realidad también no sabemos qué tanto se puede cumplir, porque actualmente quienes no lo hacen. ¿Sabes cuál es el problema, Sandy? La génesis de todo esto es el tema de lo que acabas de decir, salario mínimo. Como decimos que es salario mínimo, supone que de ahí parte y tiene que ser más, pero aquí el salario mínimo se ha convertido en salario máximo. Entonces, de máximo pasó a mínimo y ahí es donde está el problema. Economías con países más competitivos, con países más fuertes, para empezar no tienen este salario mínimo o en todo caso lo tienen bastante pequeño, mucho más que Guatemala, pero funciona por el hecho de que hay mucha mano de obra calificada, mucha necesidad y mucha industria, cosas que en nuestro país no necesariamente están porque no vienen a invertir aquí necesariamente también grandes empresas transnacionales. Así es, Julio. Bueno, ahí están las propuestas que ya se han planteado. Es necesario seguir escuchando
otros sectores que puedan también involucrarse, porque aquí lo que se busca es poder fortalecer, poder levantar la economía nacional. Eso es importante. Y bueno, esperamos que se pueda lograr, Julio. Vamos a la pausa, pero al regresar hablemos de las extorsiones, pero en el transporte. Claro que sí. Qué bonito recibir una llamada, ¿no? De algún amigo, de alguien que uno quiere escuchar, pero qué horrible recibir las llamadas de las extorsiones, y los extorsionistas no han parado, y ahora con el transporte seguirán haciendo esto, así que lo analizaremos al regresar. Así es, por favor, siga con nosotros. No cambie, sabe que nosotros somos A la Medida.